Chiquitín. Listo. El jueves pasado habíamos iniciado un nuevo tema que son los ciclos, ¿no? Los ciclos for y los ciclos while, como parte del proceso de lo que estamos haciendo en el aprendizaje de programación. Estamos en una partecita en el cual estamos logrando tener un impacto en aprender la lógica, ¿no? Aprender la mecánica, aprender la lógica, la mecánica de cómo las computadoras aprenden, cómo las computadoras hacen las cosas que nosotros normalmente hacemos, ¿cierto? Cómo reconoce el teclado, cómo reconoce el mouse, cómo reconoce la cámara, y agrega los filtros que estamos acostumbrados a que nos hagan esos filtros de que que nos agrande los ojos, que nos coloque orejas de conejo. Entonces, esas cositas nos permiten o nos han permitido de cierta manera hacer cosas en la computadora, ¿cierto? La posibilidad de que las computadoras hagan algo de forma automática, que puedan revisar un cultivo, que puedan hacer parte de un proceso, de una operación médica en una clínica o en un hospital, que nos permitan esto, que nos permitan sinceramente esto, eso que estamos haciendo, que es algo maravilloso y es poder dictar una clase vía streaming, donde podemos perfectamente comunicarnos todos al mismo tiempo, tener una charla ustedes allá con sus pijamas de Hello Kitty. Sí, ya vi que Nicolás está teniendo ahí unos problemitas de conexión. Pues nada, yo estoy ahí pendiente de cuando él se conecta, darle OK para que ingrese, pero si no, pues cuando tenga ya conexión a internet, pues se conecta, o si no, pues ve el video después en YouTube, como lo hemos hablado siempre, ¿no? La idea es que no perdamos, o sea, que si usted no pudo asistir a clase, fresco, véalo en su casita, cuando esté allá desayunando, tomándose sus, pero participemos en clase, no perdamos ese espacio de que, es que como no tengo internet, entonces no puedo entrar a clase, no, oye. Después, cuando tengo más tiempo, va y se le roba internet al vecino, o va y le roba internet a la vecina, o se va para el centro comercial y allí le roba internet y se conecta rápidamente, descarga la clase de YouTube y ve la clase. La idea que es, señores y señoritas, es no perdernos, o sea, hay muchas posibilidades de mantener el ritmo. Yo les he dicho y les vuelvo a decir acá nuevamente, ustedes tienen mi WhatsApp. Hay algunos que me escriben, pero pues, por cuestiones de reuniones me es difícil, pero programamos una reunión a las 6 de la tarde, programamos una reunión a las 12 del día y buscamos, pero no me dejen de perder esa motivación por seguir haciendo software, ¿listo? Bien, algunos pues me han escrito es un fin de semana y yo a veces estoy viajando, yo soy de Bucaramanga y a veces pues me da sobrinitis, entonces me da una ansiedad horrible de ir a ver a mis sobrinas. De ir a ver a mi madre, entonces pues me voy de viaje y de todas maneras son 6, 7 horas de viaje y me es difícil atenderlos durante el viaje, pero el resto, ahí miramos cómo nos atendemos, listo. Bien, voy a compartirles pantalla para que iniciemos esta partecita, listo. Entonces, habíamos iniciado la semana pasada, el jueves, con unos ejercicios de ciclos, ¿no? Habíamos empezado el de visualizar los números, habíamos hecho el de calcular el promedio de notas de un grupo de estudiantes, teniendo presente que cada estudiante tiene 3 notas. Ese lo alcanzamos a hacer, ¿cierto? Y nos faltaba, creo que este fue el que alcanzamos a hacer al final, ¿cierto? El de el IVA sobre un N producto, ¿cierto? ¿Me confirman que ese fue el que hicimos? Creo que este fue el último que hicimos, ¿cierto? Puede ser que nos haya quedado de tarea. Creo que fue este, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Si no me acuerdo, pues lo repetimos y si se nos pasó, pues lo volvemos a hacer siguiente. ¿Listo? Entonces, señor. Creo que lo último que hicimos fue el de las notas, el Era. de calcular las notas del grado. Creo que había sido Ese. este, ¿cierto? Creo que fue el de Sí, calcular las notas de este, ese. ¿cierto? Bien, entonces vamos a hacerlo así. Entonces vamos a hacer un nuevo ejercicio. Entonces, vamos a hacer un proceso básico del siguiente ejercicio. Yo sé que vamos a hacer otros ejercicios aquí y ustedes cada uno lleven sus cuentas. La idea, recuerde que es el ejercicio que vayamos haciendo, lo vamos subiendo de una vez a nuestro GitHub para tener evidencia de lo que estamos haciendo. No esperen a terminar el corte para poder finalizar o por ir subiendo lo que tenemos pendiente. ¿Por qué?
porque hay muchas cositas, muchas, muchas cositas que se nos van acumulando, se nos van acumulando, se nos van acumulando, y ustedes tienen otras asignaturas, ustedes tienen otros compromisos. Entonces, la idea es que una vez terminemos la clase, de una vez vayamos haciendo el ejercicio y de una vez para arriba, para que no perdamos como esa rutina o esa frecuencia de hacer las cosas de una vez a tiempo. ¿Listo? Bien, sigamos. Sigamos. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es calcular el valor bruto o the gross brut y el valor total para N productos, ¿cierto? Aquí la idea es tener N productos. Con esos N productos, la idea es calcularles el IVA del 19%, calcular el valor total y con eso, pues, generarlo. Entonces, vamos a hacer el proceso. Vamos a compartir aquí a mí me gusta que esto quede a mitad de pantalla. Creo que ustedes pueden, alcanzan a ver ahí bien, ¿cierto? O sea, la mitad de la pantalla y el ejercicio, ¿cierto? Creo que no se nos complica la vida ahí en eso, ¿cierto? Creo que alcanzamos a ver bien ahí, ¿sí? Quedan bien las dos pantallas, ¿cierto? ¿Quedan? ¿Me confirman, sí, por señor. Favor? Sí, sí, ¿cierto? Señor. Sí, ¿cierto? Creo que nos queda bien, ¿listo? Si no, que no se nos vea así como muy borroso o algo. Lo que pasa es que yo tengo una pantalla ultra wide, o sea, súper ancha, que llaman. Entonces, tengo a este lado la pantalla de mi portátil y a esto una pantalla auxiliar en donde tengo la ultra wide. Entonces, puedo expandir como si fuera literalmente tres pantallas más. Entonces, me gusta esas pantallas. Y pues, a mí se me ve bien, pero si llegase a ver mal, pues me aviso. Listo. Bien, vamos entonces. Lo típico, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando hacemos un software? Lo primero que hacemos es una salida, un print que llamamos, o un output, en el cual colocamos, pues, quién es el creador, el nombre del software. ¿Quién es el creador del software? ¿Qué versión es? Y esto, ¿de qué se trata el software? ¿Listo? Esos son cuatro cositas importantes. Nombre del software, versión del software, quién es el creador del software y de qué se trata el software. Eso es vital en cualquier software. Cualquier cosa que usted tenga, mire, cualquier software, por ejemplo, mire este navegador. Este navegador tiene algo que se llama la posibilidad de uno venir a settings. Y aquí en settings usted le dice el about, mire, ¿sí? El about. About Microsoft Edge, versión 89.74, Official Boil, o sea, la última salida. Este es un navegador basado en Chromium. Chromium Open es una versión que está basado en Google Chrome y los que están ahorita trabajando. Microsoft Edge, que es este. Aquí habla sobre que este es un proyecto open source, Microsoft. Es una empresa que antes trabajaba mucho con el software privado. Ahora ellos le están apostando muchísimo al software libre porque realmente es muy lucrativo, ¿no? Yo se lo hago a la comunidad lo trabaja, lo procesa y ellos van obteniendo cositas y sacan pecho por eso. Es un tema supremamente espiritual. Después lo vamos a ver. Acá podemos ver los términos de uso, acá podemos ver el tema y acá podemos ver todo lo que implica quién fue el creador, que en este caso pues Microsoft. En su proceso, ¿no? Entonces, esto lo tienen todos los softwares. Si miramos aquí al nuestro, Health About, pues acá podemos ver que nuestro software es la versión 1.1, ¿sí? Acá podemos ver las diferentes versiones, pues acá podemos ver que la versión se llama FreeFDFD y que podemos ver la página donde está complicado, que cuándo fue que se hizo, que entre 1997 y 2008, pero aún sigue siendo vigente para esos procesos. ¿Quiénes son los creadores? Mira, aquí están los creadores del software. Mira, aquí están los creadores. Y si usted quiere chequear algo más, pues usted puede ingresar a esta página y compilar y verificar la información. Y luego viene una pequeña descripción acerca de qué se trata el software. Entonces, dése cuenta que eso es como una obligación de todo desarrollador de software, o sea, que colocar el sello o colocar el tema alusivo a quién fue el creador del software. Entonces, esto que estamos haciendo, pues obviamente lo hacemos con DFD, lo haremos después con el lenguaje de programación, después lo vamos a ver con todo lo que hagamos. Siempre, siempre, siempre hay que colocar nuestro sello en nuestro software. Que, por ejemplo, Emerson no le gusta colocar su nombre, pues a Emerson le gusta colocar su sigla. Entonces, Emergut, ¿sí? O Samu Berg, o sea, de Samuel Bermúdez. Ya, eso está bien, eso está muy bien, que coloquen su sello y que empiecen a generar como una buena idea o un buen logo, que vayan empezando a conocerse. Eso es supremamente chévere, eso está muy bien, los felicito por eso. Pero en mi clase de GitHub, yo también necesito que aparezca su nombre. Es en su GitHub, allá
necesito que también aparezca el nombre de ustedes. Y si quieren, coloquen su seudónimo, su apodo, como ustedes quieren llamar. Listo. Que si tienes tu canal de YouTube, colócalo allá también. Que si tienes canal, tu espacio en Instagram también. Si tienes tu espacio de Twitter, tu blog también. O sea, nosotros tenemos que aprender a hacer que nuestra imagen como ingenieros depende también lo que mostramos al mundo, no solamente lo que hacemos y lo metemos allá guardadito, ¿no? Nosotros somos una profesión que hoy en día es, hay que mostrarnos, ¿sí? Hasta creo que ustedes conocen la historia de Leonardo da Vinci, en el cual Leonardo da Vinci, siendo uno de los grandes inventores en su época, un personaje supremamente conocido por todo lo que fue Europa, aún así él tenía una carta de presentación. Él, cuando quería empezar a expandir sus dominios, o por llamarlo así, sus lugares de conocerse, él mandaba una carta donde decía quién era, cómo era, aún ya sabiendo todo el mundo quién era él. Él hacía una carta de presentación. Entonces nosotros también debemos, de parte, seguir esas buenas prácticas de tener una buena carta de presentación, ojalá tener una página web donde tengamos acceso a todo lo que usted hace, sus videojuegos, sus gustos, sus pasiones, porque eso le gusta a la gente. Cuando una empresa te va a contratar, quieren saber de ti, qué haces, qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, porque eso se puede explotar de forma muy puntual en tu trabajo. Hoy en día las empresas no simplemente es trabaje, 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 sino venga, Miguel Andrés es bueno en algo, venga, Miguel Andrés es un buen orador, Samuel Bermúdez también es un excelente deportista, entonces vamos a impulsar, vamos a darle becas, porque a las empresas también les gusta mucho el clima laboral, que la gente esté contenta, que esté feliz en su trabajo y que no rote mucho, porque realmente cuando una persona cambia, es muy costoso para una empresa sacarlo y contratar a otro, ¿cierto? Entonces, es muy importante eso. Entonces, siempre pilas con eso, mantener nuestra página web activa, trabajar un buen canal de YouTube que sea propio de ustedes, tener su propio espacio, su Twitter, su no sé qué. Profe, es que a mí nadie me sigue. Fresco, fresco, que ahí poquito a poquito, poquito a poquito vas haciendo mundo, vas haciendo mundo. Cuando te estés por ahí en cuarto, quinto, sexto, séptimo semestre, ya vas a tener un grupo grande de gente. Más adelante van a conocer a varios de sus compañeros que son YouTubers, que son jugadores de LOL ya profesionales, que trabajan en empresas internacionales, pero ellos empezaron de a poquito, hermano, o sea, de a poquito, hermanita, o sea, ya dándole, 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 hasta que empezaron a conocer que hoy en día son grandes profesionales o grandes YouTubers o grandes personas que se van a conocer muchísimo. Así que vamos a tener mucho por hacer, ¿listo? Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio. Estoy mucha carreta hoy, estoy como muy carretudo. Entonces vamos a hacer el ejercicio, ¿listo? Vamos a hacer este. Bueno, perdón, creo que era este. Vamos a hacer el de productos. Vamos a colocarle ¿cómo es? Tax para N producto, ¿cierto? Entonces vamos a decirle soft tax, software de impuestos, versión 1.0. Listo, aquí ya tenemos. Vamos a colocar acá un momento la lupa. Vamos a colocar acá la lupa para que todos veamos un poquito más el texto. Más, entonces acá le coloca. Recuerde que aquí no podemos utilizar las comas. Test Maker. Entonces vamos a colocar acá. FDO. Castellanos. Rayita. Description. Vamos a colocarle aquí puntos. This software. Word. Dios mío, software, hoy sí estoy, pero software calculate tax, voy a colocarle el tax, que el 19%, que es el IVA en Colombia, 19%, aquí para N Products. Vamos a colocarle de una vez acá que este señor nos ingrese de una vez el texto que una vez le colocamos acá, que nos ingrese la cantidad de productos. Entonces, type, ¿sí? The total product, ¿cierto?
Listo. Le damos OK. Recuerde que este simplemente es el textico que ponemos acá siempre. Entonces vamos a pedirlo acá por texto. Recuerde que siempre estamos utilizando la variable V, guión de piso, total product. Vamos a dejarlo así, voy a dejarlo así como total product para no colocar así como nombres muy largos, ¿no? Desde B, de variable, total, de total products, ¿sí? Entonces ahí tendríamos nuestro B total products. Pues aquí ya tendríamos la segunda instancia. Hacemos la protección básica o el blindaje básico que siempre tenemos que hacer con nuestro software. Es el blindaje típico que tenemos que hacer, ya lo conocemos, que simplemente es colocarle que si el producto, el total de productos no cumple con un criterio básico, que es que sea mayor de cero, pues que le generamos un error, ¿no? Entonces hacemos la pregunta típica. Entonces acá le decimos B total product, ¿sí? Product con D hasta la D, sea menor o igual que cero, si este señor cumple esta condición, ¿sí? Si este señor cumple esta condición, pues lo que vamos a decirle es que se vaya aquí por la derecha, y acá le vamos a decir que se vaya por la derecha, y que esto no genere un error, ¿cierto? Entonces, si este señor genera un error, le vamos a decir que pues tiene que ingresar ese dato, ¿cierto? Entonces, aquí le vamos a colocar acá la palabra error, ¿cierto? En mayúscula, para saber, ¿cierto? Aquí le vamos a colocar, recuerde lo que hemos hablado la clase pasada o las clases anteriores, ya debemos tener la capacidad y tenemos que ser lo suficientemente juiciosos y juiciosas cuando escribimos en nuestro código de enseñarle al usuario cuál fue el error completo que él tuvo, ¿cierto? En este caso, el error que él tiene es el número ingresado, pues acá le decimos el número ingresado, no puede ser menor que cero, ¿no? Aquí lo podemos acá decirle que no puede ser menor que cero, ¿sí? Entonces acá lo que le decimos es error, entonces the number ingresado, podemos acá la entered, cannot be, ¿sí? Cannot be less than zero, ¿cierto? O sea, el número que usted ingresó no puede ser menor que cero, ¿cierto? No puede ser menor que cero. Esto ya le colocamos acá el error. Entonces, siempre es importante, eso es muy importante, ingenieros e ingenieras, que cuando estemos escribiendo un error, sacarle la palabra error, ¿cierto? Si no es un error y es como una condición, por ejemplo, colocamos la palabra warning, que también es otra palabra que vamos a usar muchísimo en los ambientes de programación. El warning es, oiga, pilas que las estás embarrando, pilas que estás metiendo información errónea, pilas que estás cometiendo un error, ¿cierto? Y el error, como ya lo sabemos, pues simplemente es cuando ya es una información grave en el cual la situación nos puede afectar el funcionamiento de nuestro software, ¿cierto? Listo. Ya tenemos nuestra variable base. Recuerde que cuando hablamos de siempre hablamos de ciclos, siempre que hablamos de ciclos debemos tener presente que debemos hablar siempre de nuestro carrito de compras, ¿cierto? De nuestro carrito de compras en el cual vamos a guardar las cosas que vayamos a necesitar a utilizar en el proyecto, ¿cierto? En este caso vamos a necesitar un carrito de compras para calcular el valor bruto, ¿sí? El valor bruto de las compras. Vamos a necesitar calcular el valor total, pero pues recuerde que el valor total es simplemente el valor bruto de los productos más el 19% para los productos, ¿cierto? Entonces, estos valores. Entonces, en este caso, por ahora, podríamos decir que vamos a hacer el valor, el carrito para la variable llamada valor bruto. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es crear nuestra variable de carrito de compras. Escogemos acá nuestro carrito de compras. Le decimos que ese carrito de compras, aquí le vamos a poner el nombre. Entonces, P, vamos a colocarle aquí gross value, ¿cierto? De guión de piso, gross es con doble S, gross value, démoslo como P gross, ¿sí? Como valor bruto.
y le decimos que cero. Recuerde que los carritos, lo que hacemos siempre cuando llegamos al supermercado es sacar el carrito y dejarlo totalmente vacío para poder empezar ahí sí a agregarle cositas. Esto es supremamente importante. Vamos a hacer nuestro segundo carrito o nuestro segundo variable gigante, nuestro variable global, que se llamaría B total, ¿cierto? B total. Lo dejamos como cero, que sería el valor total en este caso, ¿listo? Y vamos a hacerle otro además que se llama B tax, ¿sí? En este que sería B impuestos, que realmente serían los impuestos a los cuales vamos a tener. En este momento vamos a tener tres carritos, ¿cierto? Vamos a tener tres grandes variables. Vamos a tener una donde vamos a guardar todo lo que tiene que ver con los valores brutos, o sea, los valores limpios. Vamos a tener otro que es para guardar la variable, el valor total de la factura, del income. Y por último, el valor del impuesto que requiere esos productos que vamos a llevar. Es un impuesto que pagamos todos los colombianos como parte de nuestro compromiso como ciudadanos, ¿cierto? Al menos eso es lo ideal. ¿Listo? Sigamos. Entonces, ya tenemos aquí nuestras variables bases. Vamos a empezar ahora con el loop que necesitamos. Entonces vamos a necesitar un loop. Recuerde que siempre creamos una variable que es la variable auxiliar con el cual nos permite llevar las cuentas de los ciclos. Siempre utilizamos, recuerde que las podemos utilizar algunas variables que son conocidas, la variable i, la variable j, la variable k y la variable l son l o la variable m. Son las más comúnmente usadas para este tipo de casos. Estas variables son las que vamos a colocar acá, pues dicho, en este nombre de variable, en este huequito, es el que podemos utilizar todas estas variables, ¿listo? Para que tengamos presente. Porque pues cuando ya empecemos a tirar código a lo berraquito, a la berraquita, pues vamos a darnos cuenta que necesitamos es solamente tirar código, o sea, solamente es escritura y escritura y escritura. Y ya vamos a tener que dejar de pensar en los gráficos que estamos trabajando, ¿listo? Entonces, creamos la variable, en este caso la variable la vamos a llamar la variable i, ¿sí? Vamos a decirle que empiece en 1, que va hasta b total product, y va de 1 en 1, ¿sí? Recuerde que nosotros estamos hablando acá como si habláramos de unos pasitos, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, ¿sí? Y cada uno de ellos es un pequeño ciclo, ¿cierto? Un pequeño ciclo de cositas que se van dando, o sea, aquí hay un ciclo, ¿sí? Aquí viene otro ciclo, ¿sí? Como si estuviéramos haciendo un proceso de repetición, ¿cierto? Acá tendremos otro ciclo y así consecutivamente en ese proceso. Entonces lo que hacemos es que, oiga, aquí está el ciclo 1, el ciclo 2, el ciclo 3, el ciclo 4 y así consecutivamente es hasta el ciclo N. ¿Cierto? Y yo aquí con este señor, yo le puedo decir, vaya de uno en uno, o sea, haciendo un ciclo así, así haciendo un ciclo, o puedo decirle que vaya de dos en dos, entonces se parta acá, ¿cierto? Este señor parta acá y este señor parta acá, ¿cierto? Entonces, esas son formas de hacer ciclos. ¿Para qué se necesitan? Para muchos procesos en los cuales es necesario hacer más, o sea, no repetir uno por uno, sino hacer diferentes saltos. Normalmente se usan en procesos estadísticos y en procesos matemáticos, ¿vale? Listo. Ya tenemos el ciclo aquí. Habíamos hablado que este espacio, ¿cierto? Que lo que nosotros escribamos dentro de estos dos símbolos, dentro de este símbolo y este símbolo, este señor lo que va a hacer es que se va a repetir la cantidad de veces que yo haya definido, ¿cierto? Entonces, para que tengamos eso presente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer acá es pedirle que nos ingrese el valor de cada uno de los productos que vas a llevar y luego calcularle el IVA del 19%. Entonces, simplemente agregamos aquí una salida. Entonces, le decimos acá que ingrese el valor del producto. Vamos a decir acá input de entonces evalúe para vamos a colocar acá product, aquí le vamos a colocar, cerramos comilla, coma, la letra I.
Recuerde que la letra I nos sirve para saber qué producto pedimos. Producto 1, producto 2, producto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 50, 200, 5.000, 20.000, 50 millones, no importa. Y nos va a mostrar el numerito del producto que tenemos. Aquí lo tenemos. Vamos a pedirlo aquí por pantalla. Vamos a decirle que no lo ingrese aquí por pantalla. Entonces vamos a decirle que esta variable se llama B, value, product, ¿cierto? Vamos a decirle B, value product, como tal. Listo. Aquí ya lo vamos a pedir por pantalla. Aquí nos queda nuestro producto guardado en una variable llamada B, value product. Ahora vamos a hacer vamos a coger el carrito y vamos a sumarle, pues, nuestro valor. Entonces, cogemos aquí una asignación, la ponemos después de esto y lo hacemos acá, B, gross, que es el carrito de valor bruto. Le vamos a decir que B gross es igual a B gross más B value product, ¿cierto? Que sería el valor que nosotros estamos pidiendo en cada uno de los ciclos. Esto aquí ya podemos pedir. Podemos también calcular el valor del IVA. También lo podemos hacer así. Uno acá directamente, si se necesita, digamos que cuando el producto o la factura necesita que aquí me salga también. Esto, la factura salga, por ejemplo, acá sí, donde aquí me aparezca el producto X, ¿cierto? Aquí, y aquí me aparece el valor bruto, ¿sí? Aquí me aparece el valor bruto, aquí a la derecha me aparece también el valor del IVA, ¿sí? Y aquí producto, así seguidos, me van a seguir saliendo, ¿sí? Y eso es lo que, aquí el valor del producto, aquí el valor del IVA, y al final va a aparecerme un gran total, ¿cierto? Un gran total. Bueno, disculpe, hoy estoy muy torpe para escribir con el mouse. Un gran total donde me va a aparecer pues la sumatoria de todos estos valores y la sumatoria de todos estos impuestos que me cobra el Estado colombiano para poder hacer transferencias comerciales. ¿Listo? Entonces, por ahora vamos a hacerlo normalito para no complicarnos la vida y ya dejamos simplemente este señor acá. ¿Listo? Ya después de que termine el ciclo, después de que termine de recorrer todos estos productos, después de que yo haga todo este proceso de ciclo, ¿sí? Recuerde que él hace este proceso de ciclo, y él viene y me ejecuta todos estos tres dáticos, ¿cierto? Una salida, un ingreso de datos y una operación matemática. ¿Listo? Después de que termine el ciclo, vamos a decirle a este señor que nos haga una operación matemática. Entonces, esta operación matemática que vamos a decirle es que me calcule el valor de los impuestos, en este caso del IVA del 19%, y me calcule el valor total del producto, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular el impuesto, en este caso el impuesto que se llama B-Tax, que sería B gross, ¿cierto? Por 0.19%. ¿Sí? Recuerde que nosotros dejamos de utilizar la palabra porcentaje, o mejor dicho, nosotros sabemos que el porcentaje del 19% es igual a 0.19. Nosotros hacemos la multiplicación en formato decimal. Nosotros simplemente colocamos el valor del producto, el valor de la variable, y lo multiplicamos por el valor constante de 0.19 para poder obtener el resultado de los impuestos. Ya como tenemos guardado en estos momentos, yo ya tengo calculada el valor de la. Esto, el valor del impuesto. Por lo tanto, ya teniendo el valor del impuesto, mírenlo acá, ya tengo el valor del impuesto y también ya tengo el valor del producto, pues obviamente ya puedo calcular el valor del valor total de la factura en este caso, ¿cierto? Pues simplemente vamos a calcular. Pues simplemente la calculamos acá, que se llama B total, que se llama B total factura, habitual income o habitual. Esto, tax, bueno, ¿cómo lo llaman? Esto, ticket, ¿cómo lo quieren llamar? ¿Qué sería? El valor bruto, que se llama B gross, más el valor de los impuestos, en este caso que se llama B tax. Y ya tenemos ese proceso, ¿cierto? Ya lo podemos utilizar porque, como nosotros hicimos, recuerde que esto va hacia abajo, si este es un producto. Entonces, si yo creo aquí una variable en la primera instancia, aquí, pues yo ya la puedo usar. En la segunda instancia, y si creo aquí otra, ya la puedo usar en esta segunda instancia, ¿cierto? Entonces, digamos que es de orden
hacia abajo el proceso de la creación. ¿Listo? Ya tenemos aquí el IVA, ya tenemos acá el valor total de la factura y listo, ya terminamos el proceso. Ya simplemente lo único que nos hace falta es generar una salida donde mostremos el resultado de la factura. Pues hacemos una salida aquí después de salir de nuestro. Recordemos que esto es muy importante tenerlo presente para que no nos confundamos. Nosotros estamos haciendo este señor aquí. Este es el ciclo, ¿no? Lo que hay dentro de estos señores es el ciclo. Y hay operaciones que no se necesitan repetir dentro del ciclo. En este caso, por ejemplo, calcular el IVA. El IVA solo se necesita calcular una vez, porque pues es el IVA de todos los productos. Hay productos que sí tienen IVA y no tienen IVA. Listo. Entonces, más adelante vamos a hacer ejercicios de ese estilo. Ah, o hay productos que no necesitan, tienen IVA diferente, ¿no? Por ejemplo, si usted se compra un carro, el IVA es diferente. Si usted se compra, por ejemplo, un dispositivo móvil, es diferente. Si usted se compra una casa, los impuestos son diferentes. O sea, dependiendo del producto que usted vaya a comprar, los impuestos que usted va a pagar son diferentes por la legislación colombiana. Entonces, no todos los productos tienen IVA del 19%. Hay algunos que tienen menos, hay otros que tienen más productos. Hay IVA del 22%, hay IVA del 5%, del 8%. Entonces, es muy importante tenerlo presente. Y segundo, que cuando hagamos software, no estar muy precavidos de tener claro cuáles son esos impuestos para que luego no pasemos por ser ilegales y pagar algún tipo de multa. Listo, pilas con eso. Listo. Aquí lo único que nos hace falta, pues, es la salida. Aquí le vamos a colocar una salida donde le vamos a decir a este señor que, entonces, vamos a colocarle acá, esto de gross value is, vamos a colocar acá comilla, de gross, ¿sí? Entonces, vamos a colocarle aquí otra comilla. Vamos a colocarle aquí de tax value, vamos a colocarle acá el IVA del 19% para que la persona, el usuario sepa qué es lo que le están cobrando. Cerramos comilla y betax, coma, y aquí le colocamos and the total value. Y le vamos a colocar in the deposit, invoice, o sea, en la factura, invoice is, y coma, aquí le colocamos B, total, ¿cierto? Que sería ahí. Si lo pasamos a un bloc de notas para verlo mejor, el texto sería más o menos así. ¿Sí? Entonces, the gross value, que eso es un texto, lo concatenamos con una coma, agregamos el nombre de la variable, lo volvemos a concatenar, colocamos las comillas, y de acá todo lo que vaya en comilla es texto normal, concatenamos con otra coma, colocamos el nombre de la variable, le colocamos acá la comilla, la coma, volvemos a abrir comillas, y todo el texto, 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 cerramos comilla, concatenamos con coma y le colocamos el nombre, en este caso, de nuestra segunda y de nuestra última variable que se llama bTotal. Entonces tendríamos ahí ese proceso. Le damos OK. Ticketing. Y vamos a probar si esta vaina nos funciona. ¿Listo? Lo ejecutamos. Aquí me aparece señor SoftTax. Versión 1.0, creas quién fue el creador, maker, una descripción, es eso para calcular el impuesto para N productos y listo. Aquí le decimos que ingrese el total de productos, entonces ya nos ahorramos un símbolo, entonces acá ingresamos, si yo ingreso un valor que sea cero o menor que cero, pues él me va a botar acá un error, ¿sí? Me va a botar acá un error que dice error, el número ingresado no puede ser menor que cero. ¿Cierto? No puede ser menor que cero. Entonces, ahí termina mi software. Si yo ingreso un valor diferente de mayor que cero, pues me va a permitir continuar con mi ejercicio. Entonces, vamos a ingresarle, por ejemplo, el valor número 5. Vamos a ingresar aquí y vamos a hacer el ejercicio en Excel
para tenerlo acá también presente. Recuerde que yo les he dicho mucho que utilicemos Excel para hacer nuestras pruebas matemáticas de que el software funcione de manera correcta. Vamos a hacerlo más pequeñito, vamos a hacerlo con tres productos. Vamos a colocarle aquí productos. Products. Listo. Entonces vamos a colocarle acá el producto de cada uno de ellos. Ay, perdón. Entonces vamos a decirle que el primer producto. Entonces mira, acá me sale, ingrese el valor para el primer producto. El valor para el primer producto. En este caso vamos a decir que el producto cuesta 5.000 pesos. Entonces vamos a decirle que el producto cuesta 5.000 pesos. 1, 2, 3. Entonces acá nos dice que ingresemos el valor para el segundo producto. Vamos a decirle que el segundo producto vale 3.000 pesos. Listo. Y aquí nos sale que por favor ingresemos el tercer producto. Entonces vamos a decirle que el tercer producto tiene 4.000 pesos. Vale 4.000 pesos. Listo. Aquí le decimos que vale 4.000 pesos. Se me fue nomás, 4.000. Entonces, vamos a calcularlo de una vez acá, nuestro amigo BigRows. BigRows. Recuerde que BigRows lo único que hace es sumarlos, entonces simplemente hacemos una sumatoria de productos. Entonces, el valor de los productos, mire, valor gross, 12 mil pesos, mírelo, ahí está. Perfecto. Mal de atino. Listo. Ahí ya tenemos el valor de los productos. Listo, vamos a calcularle BTAX. BTAX sería usted por 0.19. 2.800, 2.280 pesos, el valor del producto, el valor del IVA, mírelo acá, 2.280 pesos, muy bien. Y ahora vamos a calcular el valor total de la factura. Entonces, B total, que sería la sumatoria entre B gross más B tax, perdón, B gross más B tax. En este momento, la factura para el cliente sería de 14.280 pesos. Y miramos, oh, sí, señor, mire, 14.280 pesos. O sea que nuestro software funciona perfectamente como lo necesitamos, ¿listo? Y lo mismo sucedería para 10 productos, para 100, para 1.000, para 1.000.000 de productos. Él va a hacer ese proceso de ciclos, por eso se llama un ciclo, porque es un proceso repetitivo que se necesita hacer, ¿listo? Ya tenemos acá nuestro producto, nuestro software. Nuestro software, aquí ya estaría nuestro código fuente. Vamos a hacerlo un poquito más lejos. Vamos a ver cómo se los vería. Mire, ahí tenemos nuestro software, ¿cierto? Y ahí tenemos los caminos que él toma. Pues acá tenemos el camino principal. Aquí tenemos una pregunta. Si comete, si el error, si el valor ingresado, entonces se viene por este proceso y termina, ¿cierto? Si no, viene aquí, me define unos carritos. Aquí este señor me crea un ciclo y se queda en un ciclo, ¿cierto? En un ciclo que depende del total de productos que se registraron. Y me ejecuta esto dentro de un ciclo n veces. Luego viene y me calcula unas variables Profe, globales. Señor. ahí también se debería poner la protección del precio de los productos, que no sean negativos. Eso los vamos a hacer con un while, un ciclo mientras. Eso lo vamos a hacer más adelante. El ciclo mientras es no permite ingresarme otro producto hasta que usted no me ingrese un producto. Entonces, mientras usted no ingrese un producto, un valor con un dato exacto, no me pida siguiente producto, ¿cierto? Porque yo le dije, deme tres productos. Entonces, digamos que él me ingrese aquí, haciendo el ejercicio aquí en Excel. Él me ingresó, por ejemplo, un menos 1.000 pesos. Mire que, ¿cómo así? O sea, me debe plata el man. Entonces, lo que va a hacer este mancito acá es que, oiga, mientras usted no ingrese, mientras, ojo la palabra, mientras usted ingrese un valor negativo o un valor igual a cero, usted no lo voy a dejar pasar. Y ahí se va a quedar el tipo pidiéndole el valor de producto y hasta que usted no ingrese un producto diferente de cero, él no lo va a dejar pasar. ¿Listo? Por eso se llama mientras. Ese ciclo lo vamos a ver más adelantico y vamos a ver por qué se usa tanto y es tan necesario. ¿Listo? Por ahora vamos a hacerlo así basiquito para irlo conociendo, irlo entendiendo y ya después lo vamos a sacar el jugo a esto. ¿Listo? Al final, pues simplemente hacemos una salida. Aquí hacemos una salida
para que el usuario pueda ver los resultados de los procesos matemáticos que acabamos de hacer y terminamos nuestro software. ¿Listo? Aquí ya terminaríamos todo lo que hacemos. Y listo. Muy bien, grabamos este. Acá, este sería P1T, ¿cuál es este? P1T20, ¿qué? 23, ¿es cierto? P1T Creo que es Creo que es 24. 24. 24, mentira, sí, 24. Este se va a llamar esto soft tax, ¿cierto? Así lo llamamos soft tax, ¿cierto? Listo, ya guardamos este y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Esto es así. Sí, una, ya hicimos el primero, vamos a hacer el segundo. Listo. Este es el segundo ejercicio que hemos colocado. Calcular el salario promedio, el total de salarios y el salario más alto. Uf, mira que ya nos acaba de salir una nueva solicitud. ¿Cuál es el salario promedio? Ya sabemos que el salario promedio de algo es simplemente sumar la cantidad de salarios y dividirlo por la cantidad. ¿Cuál es el salario total? Pues la suma de todos los salarios. ¿Y cuál es el salario más alto? ¿Cómo hacemos para calcular el salario más alto? Para hacer el salario más alto, vamos a necesitar obtener el salario base con el cual arrancamos y desde ahí empezar a hacer procesos comparativos. Para hacer, entonces yo digo, por ejemplo, yo voy a comparar la edad de Emerson, de Miguel y de Samuel. Entonces yo digo, por ejemplo, Emerson, ¿cuántos años tiene usted? Entonces Emerson me dirá 20 años. Entonces Emerson dice, tengo 20 años. Entonces, Miguel, ¿cuántos años tiene? No, tengo 21 años. Ah, ok, en estos momentos comparo. ¿Quién es mayor? Emerson a Miguel. Si Miguel es mayor, entonces el mayor es Miguel. Y luego preguntamos, Miguel, ¿usted es mayor que Samuel? Samuel dice, no, yo apenas tengo 18 años. Ah, no, entonces el mayor es Miguel, porque es el que tiene más edad. Y es ese proceso comparativo uno a uno. ¿Listo? ¿Cómo se calcula el salario de una persona? Pues eso ya lo hemos hecho. El salario de una persona se calcula teniendo claro el sueldo dividido en 30 multiplicado por los días trabajados, ¿cierto? En ese proceso. ¿Listo? Así sabíamos el proceso base. ¿Listo? Vamos a intentar hacer este ejercicio para poder ejecutar los procesos bases del proyecto. ¿Listo? Y con ello vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a ver cómo nos va en grupo. Yo sé que son las 7:57, están todavía dormidos. Vamos a ver cómo nos vamos a tomarnos. Son las 7:57. En este se demoran un poquito más. Este es un poquito más largo. Entonces vamos a darnos. Vamos a hasta las 8:15, ¿les parece? 8:15, a ver cómo nos va. Vamos a separar los grupos. Vamos a ver cómo nos van los ejercicios. A ver, Break and Rules. Vamos a hacer un Break and Rules. Listo. Vamos a hacer el grupo de A3 y arrancamos. Listo, vamos a darnos 20 minuticos en esto, a ver cómo nos va para resolver el ejercicio. Listo, y arranquemos. Ya les compartí los grupos, por favor, entramos cada uno de los espacios. Listo, por favor, nos compartes pantalla y miramos cómo nos fue en el ejercicio. A ver el proceso. Listo. Disculpe, profe, ¿cuál de los dos, Jorge? Cualquiera, el que lo haya, el que lo el que él quiera, Jorge Daniel o Jorge Alberto. Siquiera arranquemos con Jorge Daniel, ya que está ahí de primerito. Listo, compártenos pantalla, Jorge Daniel, y miramos su proyecto. Jorge Daniel, porque a mí me falta una parte, no lo puedo terminar. Listo, 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 Jorge Daniel. Arranquemos con usted. Listo, profe. Entonces aquí está mi código. También una especie de bucle en caso de dar mal un dato, entonces reiniciar inmediatamente con el. Bueno, primeramente, bueno, el nombre, la versión, el creador, seguido pues de qué va el software. Oh, perdóname, listo. Y lo que se va a solicitar. Posterior a ello, pues la condición del for, puse todo en unos. Entonces, si el valor de la variable i va a ser todo el proceso. En caso de que sea distinto, para repetir, se repite uno. Jorge, no te escucho, no, o no te escuchamos, no sé si soy yo el del problema, pero no te escucho, te escucho muy entrecortado.
Creo que tiene problemas de internet. Es porque a todos, a mí también. También te están teniendo A mí problemas. también. Sí, profe, no lo estoy escuchando muy bien. Sí, yo tampoco. Pues. No sé Sí. si alguien del grupo de él lo puede explicar, ¿no? Sí. Si alguno del grupo lo Estaba puede con él. explicar también, mejor. Jorge, ¿con quién estaba? Bueno, listo. Creo que se nos fue Jorge. Se nos quedó Jorge pegado. Ahí. Bueno, entonces vamos a hacerlo entre todos. Vamos aquí a hacer el ejercicio entre todos, teniendo presente pues que a Escucho. Jorge se le cayó la señal, ¿vale? Bien, vamos a hacerlo entre todos rapidito. Tenemos 24 minutos, vamos a hacerlo rapidito. Entonces, bien, este es el ejercicio. El ejercicio busca, de cierta manera, resolver tres incógnitas, ¿no? O tres preguntas. El salario promedio, el total de salarios y el salario más alto, el salario más grande. ¿Listo? Entonces, tendremos en estos momentos esas tres variables para trabajar. Vamos a hacer el ejercicio rapidito. Entonces, vamos a hacer aquí la presentación inicial, que es siempre vital. Colocamos el nombre del software, vamos a llamarlo Soft Salary versión 1.0. ¿Sí? Vamos a colocar acá el maker, en este caso, pues LFSG, por ejemplo, las siglas de mi palabra, de mi nombre, Luis Fernando Castellanos Guarín. Castellanos Guarín. Vamos a colocar, cierto que no podemos utilizar coma, siempre se me olvida. Vamos a colocar acá una description. Un description. Vamos a colocarle acá el software calculates de average salary, coma, total salary, total, vamos a hacer el total salary, and the high salary, para any employed, ¿cierto? Employed. Listo. Vamos a colocarle aquí, rayita, 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 y así vamos a colocar input de total employees. Listo, para que la persona vaya ingresando. Listo. La colocamos aquí, lo colocamos acá. Profe, va de error por la coma. ¿Se me fue una coma? ¿Se me fue una coma? No jodas, ¿en serio? En Ah, sí, ya lo vi. Luis Alan. Sí, acá. Gracias, gracias. Listo. Sí. Siempre se me olvida la hijo de madre, coma. No hay coma, ¿cierto? Tú creo que era la única. Listo. Vale, perfecto. Vamos a ingresar acá entonces la variable total employees. Entonces, vamos a colocar acá de total employees, ¿cierto? Vamos a dejarlo aquí como employees, así. Para no colocar el nombre tan largo, vamos a dejarlo aquí, B total empleo. Así, ya sabemos que de employees, de empleados. O sea, hacemos el blindaje básico. Es que si B employees, B total empleo es menor o igual que cero, pues vamos a protegerlo y vamos a decirle que hay un error gramatical, ¿cierto? Entonces el error que vamos a colocarle aquí es que el número, pues, que fue ingresado, ¿cierto? Entonces, error, the number in cannot be less than zero. Listo, mismo del ejercicio anterior, ¿cierto? Definimos ahora las tres variables que necesitamos aquí
Aquí ya tenemos claro cuáles son las tres variables. Tenemos aquí esta variable, que es la primera, que se llama average salary, total salary y high salary en estos momentos. ¿Listo? Entonces vamos a crearlas. Vamos a colocar acá B, average salario. Colocamos 0, 0. B, total salario igual a 0. Y por último, creamos la otra variable que necesitamos, que se llama high, de high sal, y le damos que cero. ¿Listo? Listo, ahí tenemos las tres variables, los tres carritos con los cuales vamos a hacer el ejercicio. Listo, perfecto. Vamos a hacer el proceso. Ahora vamos a crear, pues obviamente necesitamos un ciclo for, porque es el que vamos a hacer el proceso acá. Y vamos a ingresar por ahora, vamos a ver la variable i, que empiece en 1, que vaya hasta B total en plot, hasta B total en plot, listo, tiquiti, ahí ya nos quedó, ya quedamos el ciclo. Entonces, en el ciclo que vamos a necesitar para poder hacer el cálculo del salario, vamos a necesitar dos variables nuevas, que es el salario de la persona, bueno, el sueldo en este caso, ¿sí? And the working days, o sea, los días que trabajó en el mes, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle aquí este valor. Entonces vamos a hacer una mezcla de inglés y español. Entonces vamos a colocarle acá, input de, vamos a colocarle acá the gross salary, el salario bruto, el salario básico con el cual se contrató la persona, salario. Profe, discúlpame interrumpirte. Que Jorge Ramírez, el que estaba presentando ahorita, está en sala de espera. Uy, no jodas, pero no, ya. Uy, gracias, Luis. Ya lo agregué. No me he dado cuenta que había pedido el ingreso. Gracias. Listo, vale, vamos a colocar input gross salary, o sea, el salario bruto, el salario con el que la persona se contrata, el sueldo, Ramando, para the employed. Empleado, el empleado, y le vamos a colocar la letra I, ¿sí? Para que me diga que el empleado 1, el empleado 2, el empleado 3, el empleado 4, el empleado 5, ¿listo? Entonces vamos a colocarle aquí a este señor, vamos a ingresarle, ese es el sueldo, entonces vamos a colocarle aquí B, gross salary, ¿sí? O sea, como el salario bruto, pues, podríamos decirlo así. Como para ahí haciendo una alusión con respecto a ese. The gross salary, así que estamos colocando la palabra sal nomás, ¿cierto? La palabra sal. The gross sal. Y nos falta pedir que nos ingrese los días trabajados, ¿no? Recuerde que necesitamos para hacer esta operación, para calcular el salario del empleado, necesitamos the gross salary and the working days, no the working. Importantísimo, no me van a confundir de working days con working days, ¿no? Mi profesor está asollado, me puso a meter una vaina por allá y es que working days. No. Esto, vamos a pedir aquí también esto, vamos a pedir the working days, input the working days, days para employees. Employed sub i, ¿cierto? Del employee, del empleado i. Y vamos a colocarle acá, ¿sí? Aquí ya lo ingresamos, vamos a colocarle acá b, work days, ¿sí? Días trabajados, listo. Con estas dos variables, recordemos, y es muy importante esto, yo sé que doy mucho hincapié en este tema. Esto que estamos haciendo acá dentro de estos dos símbolos es lo que vamos a repetir, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo. En estos momentos estamos pidiendo the gross salary and the días trabajados. Esos son los cuatro ítems que estamos pidiendo. Con esos dos ítems del salario, el gross salary y días trabajados, vamos a calcular una nueva variable que se llama salario del empleado. O sea, ese salario es empleado. Con ese salario vamos a calcular la sumatoria de los salarios, el promedio de salarios y el sueldo más alto. Listo. Recuerdo que en estos momentos el sueldo más alto tiene un valor que se llama cero, ¿cierto? Entonces de ahí partamos para hacer el ejercicio.
¿Listo? Ya tenemos de working days. ¿Listo? Vamos a calcular el salario. Entonces vamos a calcular acá el salario. Entonces vamos a decirle aquí best salary es igual a B gross sal dividido en 30. ¿Se acuerdan? Este ejercicio, discúlpeme, Mateo, por B works day, ¿cierto? Works days. Work, perdón, se me fue una S de más. Work days. Recuerde que este ejercicio que nosotros ya hemos hecho, acá estamos calculando B salary, estamos hablando de C salary, es igual a B works sal, que ya lo tenemos calculado, ¿cierto? Que es el salario que ingresamos de manera por teclado. Y the works days, que también fue un valor que ingresamos por teclado. Entonces, B, el salario del empleado, lo dividimos en 30 para que nos dé el valor de un día y lo multiplicamos por el total de días trabajados de ese empleado y nos da una nueva variable que se llama B salary. Ya con esa variable vamos a poder obtener las demás variables. ¿Cómo se llaman las demás variables? La primera variable que debemos obtener se llama B average sal. Míralo acá. Entonces, vamos a B average sal, pero aquí nos falta uno que se llama B total sal, ¿cierto? Entonces, con B total sal, vamos a calcular B average sal. Entonces, aquí tenemos de B average sal, entonces, mire, B total sal, que es igual a B total sal más B salary, ¿cierto? O sea, vamos a hacer esa sumatoria de cada una de las variables en el proceso. ¿Listo? Entonces ya tenemos el salario de un empleado, ya tenemos este nuevo valor que se llama BSAL, que tenemos aquí. Este señor lo que nos va a calcular es el salario total, o sea, la suma de todos los salarios, ¿sí? Y con la suma de todos los salarios, pues vamos a poder calcular el promedio. ¿Listo? Ok, pero ahora viene la pregunta. Resulta que la pregunta dice que necesitamos también calcular el salario más grande, el salario más alto. En estos momentos, cuando nosotros definimos antes del for, definimos aquí que el salario más alto en estos momentos es cero, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la pregunta. Entonces, ya tengo el salario de la persona. Entonces, voy a decirle, oiga, sí. El salario de la persona, ¿sí? B salary, es mayor que el salario más alto, ¿cierto? Que en este caso era B highest sal. O sea, si el salario de la persona es mayor que el salario que estaba por default, pues entonces el salario es el nuevo salario. Entonces, si este valor que le calculamos para el primer empleado, es el primer salario, fue 100 pesos. Él dice, oiga, ¿100 pesos es mayor que cero? Obvio, 100 pesos es mayor que cero. Ah, ok, entonces el salario más grande es 100 pesos. Luego venimos para el segundo empleado, entonces sacamos, calculamos el salario, le decimos, bueno, el salario dio 300 pesos. ¿300 pesos es mayor que los 100 pesos que calculaste? Sí, claro, por supuesto. Entonces ahora el sueldo más alto es 300. Y así consecutivamente, él va haciendo la pregunta uno a uno, por cada uno de los empleados. ¿Listo? Entonces, si esto es cierto, pues lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que el salario más alto, además es B high salary, entonces B high sal es igual a B salary. ¿Listo? Vamos a hacer ese ejercicio. Ahorita lo hacemos en Excel para que veamos que no es tan complejo. O sea, de pronto, espere que profe, que me perdí. ¿Listo? Listo. Aquí, ya con esto, calculamos con esta pregunta y esta asignación, acabamos de calcular a nuestro amigo B High Salary. ¿Cierto? Aquí ya tenemos el B High Salary. Y ya tenemos aquí, con B Total Salary, ya tenemos una parte para calcular el salario promedio, ¿cierto? Ahora nos hace falta calcular el salario promedio. El salario promedio, que es la suma de todos los salarios dividido en la cantidad de salarios, ¿cierto? Es simplemente es una operación matemática básica que se usa para hacer el proceso de cálculos. Entonces nos venimos por aquí y hacemos al final un cálculo matemático.
Entonces le decimos the average. Average salary es igual a B total salarios dividido en, ay, ¿cómo fue? B total employee, ¿cierto? B total empleo, ¿cierto? Que era así, employee. Confirmamos aquí los nombres de las variables para que no se nos genere conflictos. B total empleo, sí, B total empleo. Listo. ¿Listo? Entonces, ya tenemos calculado. El promedio, pues ya calculamos aquí el promedio. Mira, aquí ya nuestro amigo en promedio lo calculamos aquí con este señor, pero se me fue la mano. Con este señor, con esta asignación, ya calculamos the total salary, ese lo calculamos acá arriba, mírelo. Acá lo calculamos, ¿cierto? Y el sueldo más alto lo calculamos con esta pregunta y esta asignación, ¿sí? Aquí, donde preguntamos que si el salario de cada empleado es mayor que el salario acumulado del salario más alto, pues ahora ese es el nuevo salario. Listo. Ahí ya con esas tres operaciones matemáticas obtenemos los tres datos, el salario total, el salario promedio y el sueldo más alto. Bueno, vamos a hacerlo en Excel para ver si nos queda bonito. Listo, vamos a hacer el ejercicio en Excel. Vamos a tener acá, entonces hemos acá abierto Excel. Ven acá, amiguito. Entonces acá tenemos Excel. Abrimos otra hoja. Vamos a hacerlo así con unos... Voy a colocarle acá para empleado 1, empleado 2, empleado 3. Vamos a hacerlo con 3 empleados para no complicarnos la vida. ¿Listo? 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Vamos a hacerlo aquí. Voy a ponerle aquí. Uy, creo que se me fue la mano. Bueno, ahorita lo miramos. Vamos a colocarle aquí, es employed, ¿sí? Vamos a colocar aquí B, gross salary. Ahora vamos a colocar acá B, work days, ¿cierto? Work days. Vamos a colocarle aquí, aquí nos faltó una cosita importante. Una variable, aquí vamos a colocar otra variable que se llama B salary. Aquí vamos a colocar una variable que se llama B total sal, que quiere decir, ¿cierto? Sí. Vamos a colocar otra que se llama B height salario, ¿sí? Dijémoslo así, ¿listo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio matemático acá. Entonces, primero, empezamos por el primer empleado. Digamos que el empleado se gana mil pesitos. ¿Listo? Y trabaja 15 días. Entonces, el salario de esa persona es el sueldo dividido en 30, ¿cierto? Para obtener un solo día multiplicado por días trabajados. Entonces, este señor se gana ¿cuánto? 500 pesos. Eso es lo lógico, ¿cierto? Este señor se gana 500 pesos. 500 pesitos acá, ¿cierto? Y total de salarios, pues recuerde que nosotros habíamos definido acá antes de empezar el ciclo. Esto es el ciclo, ¿cierto? Nosotros habíamos definido unas variables acá que se llama B total sal y le dijimos que este señor vale 0. Dijimos este señor que se llama B average sal. También dijimos que era 0 y creamos otra variable adicional que se llama B height sal, y dijimos que el salario más grande también era 0, ¿listo? Entonces, para el primer empleado, ¿cierto? B sal, ¿a qué es igual? A 0, porque fue lo que vale, más el salario que acabamos de ingresar, ¿cierto? ¿Listo? Y el salario más alto es un proceso comparativo. ¿Cuánto vale height en estos momentos? 0, ¿cierto? Cero, entonces decimos, oiga, ¿el salario 500 es mayor que cero? Obvio, sí. Entonces, entonces de heights ahora va a valer 500, ¿cierto? Vamos a hacer el segundo empleado. Digamos que el segundo empleado se gana también mil pesos, pero este señor solamente trabaja 10 días, ¿cierto? Entonces, hacemos el proceso acá.
Pues este señor se gana 333 pesos en el mes, ¿cierto? Porque solo trabajó 10 días. Escogemos el salario, lo dividimos en 30, lo multiplicamos por 10 días y él se ganaría 333 pesos, ¿cierto? ¿Cuánto es el total de salarios? Ah, ok. Los 500 pesos que ya tenía, ya guardados, más los nuevos 333 pesos. En esos momentos, el total de salarios es de 833 pesos. Va bien ahí. El salario más alto, ¿cuánto tenemos el salario más alto? 500 pesos, ¿cierto? 500 pesos. ¿500 pesos es mayor, 333 pesos es mayor que 500? No, obvio no, ¿cierto? Recuerde que nosotros estamos haciendo un comparativo acá que si B salary es mayor que B height, si esto es igual, entonces decimos que B height es igual, perdón, es igual a B salary, ¿cierto? Estamos diciendo acá, oiga, si esta condición se cumple, entonces el salario más alto es el salario nuevo. Entonces, acá preguntamos, oiga, ¿el salario B salary de este empleado es mayor que el salario más grande? Obvio no. Ah, bueno, entonces B height sigue valiendo ¿cuánto? Sigue saliendo 500 pesos, porque este es el mayor, ¿cierto? Vamos a colocarle aquí en amarillito. Este sigue siendo el mayor. Vamos a hacer el tercer empleado. De ser tercer empleado, el man se gana 1.000 pesos también, 1.000 pesos. Pero el tipo no trabajó 15 días, sino que trabajó 30 días. Por lo tanto, si trabajó 30 días, entonces la operación matemática pues nos da que el tipo se gana 1.000 pesos, ¿cierto? O sea, se ganó todo el sueldito del mes. Listo. ¿Cuánto es el total de los sueldos? Ah, bueno, el total de los sueldos, 833 pesos que teníamos acumulados más el nuevo salario, que es esto. Entonces, el total de los sueldos es 1.833 pesos. Perfecto. ¿Cuál es el salario más alto? Oiga, el salario que de este empleado es mayor que el salario más alto? Obvio, sí. 1.000 pesos es mayor que 500. Por lo tanto, el salario más alto es 1.000. ¿Sí? 1.000. Entonces, acá tendríamos, ahora sí, ya este no es el salario más alto. Ya deja de ser el salario más alto. Y ahora el salario más alto es el de este señor. ¿Sí? Y le decimos acá el proceso comparativo. Ahora vamos a hacer el ejercicio acá en TFD. Entonces venimos acá, le decimos cuántos empleados, vamos a decirle tres empleados, sí señor, ingrese el salario bruto del primer empleado. Entonces el primer salario bruto, pues son 1.000 pesos, todos ganan de a 1.000 pesos. Bro, profe, ya puso el print para que salga la Ay, información. no. Gracias por la aclaración. No íbamos a hacer un cieso. Gracias, gracias por el dato. No había colocado el print. Entonces me faltó el print. Entonces aquí después de esto, vamos a colocarle aquí el de total salary. De total salary, salary is. Entonces acá le ponemos puntico, coma y se llama B total sal, ¿cierto? De coma, abro comillas, and the average is. Cierro comillas, coma, P, average, sal. And, vamos a colocar aquí comillas, and the highest salary is, cierro comillas, coma, y la variable B, highest sal, ¿cierto? Que si lo pasamos a un bloc de notas para que se vea mejorcito, se nos vería más o menos así. ¿Sí? El total de salarios, aquí para que no lo veamos acá todo, ¿no? El total de salarios, coma, la variable B total sal, que es donde tenemos el total de los sueldos sumados, ¿cierto? La suma de total de los sueldos, mírenlo acá este, ¿sí? Comilla, que recuerden que entre comillas, pues, ay, uy, mira, acá cometí un error. Aquí no era punto, sino coma. Qué bueno que lo descubrimos. Listo. La variable B average, que es el promedio, ¿cierto? Y el salario total, que en este caso sería B highest. Listo. Nos llevamos para acá, reemplazamos esto, control V y lo pegamos. Ahora sí vamos a probar, a ver qué cuánto nos sale. Ay, nos faltó calcular el promedio, ¿cierto? Nos falta calcular B average. Es B average average out, que sería igual a
la suma de todos los sueldos, de total sal, dividido en 3, ¿no? Que sería 661. Entonces tendríamos aquí, vamos a ponerlo en diferentes colorcitos, el salario total, el promedio de sueldos totales, el sueldo más alto, y vamos a ponerle aquí otro colorcito. Entonces tendríamos ahí los 3 datos. Vamos a ver cómo nos va. Listo. Listo. ¿Cuántos salarios? 3 empleados. Entonces, ¡pum! Ingréseme el salario bruto del primer empleado. Ok. Todos ganamos 1,000 pesos. Entonces, 1, 2, 3, $1,000. Hagamos en dólares, que suena más cuca. Si es que 1,000 pesos como que nos damos duro en la cabeza. No aguanta. De que el sueldo de Colombia es bien maluco y ahora ganando 1,000 pesos no aguanta, ¿no? Entonces, ¿cuántos días trabajó este mancito? Este man trabajó, ¿cuánto? Mire, 15 días. Ok, 15 días. Ay, perdón, es acá. 15 días. Tiquitín. Uy. Dice que ve salary. No está. ¿Cómo la llamamos? Aquí es donde... Ah, se me fue una G de más. Heights. Aquí no es una G. Aquí es una H. Sí. Se me fue una G de más. Hola, qué crueles ustedes. Ni siquiera fueron capaces de corregirme. Listo, todo bien. No pacha nada. Deje así. Listo. Listo, ahora sí nuevamente. 3 empleados. Ingresa el sueldo del primer empleado, $1,000. Y trabaja 15 días. Entonces ingresa el salario del segundo empleado. Otra vez $1,000. $1,000. El segundo empleado trabaja solamente 10 días. Tiquitín. Ingréseme el sueldo del tercer empleado, que también gana $1,000 al día. Y se gana, perdón, al mes. Y trabaja 30 días. Entonces nos dice, oiga, el salario total es de $1,833 en el mes. .33.33, por los decimales, ¿no? El promedio es $611. Sí, señor, mire acá, $611. Y el salario más alto que se pagó fue $1,000. Perfecto, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el proceso, lo que hemos hablado. Siempre hagamos en Excel, o sea, cuando ustedes hagan el ejercicio en DFD, hacemos en Excel cómo sería, venga, dentro del ciclo, esta es la variable, y así bonito, ¿sí lo ve cómo se ve bonito? Para el empleado 1, el salario de los días, y así lo hacemos para que ustedes hagamos una auditoría del proceso de ejecución del software. ¿Listo? Señores, son las 9 de la mañana, se nos pasó el tiempo volando. Nos vemos mañana, juiciositos, ¿vale? Que pasen un día maravilloso, cuídense mucho. Saludos y abrazos. Chao, chao para todos. Bye. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chao.